Buenas noches, Inge. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Le he dado uso a las tablas dinámicas en el trabajo, fíjese. Vaya, qué bueno. Me alegra mucho saber que están poniendo en práctica y que les está ayudando bastante. Vaya, estaba revisando aquí un mensajito en el chat que me están diciendo que aún les sale que son asistentes. Vaya, yo les consulté a ellos esa parte y me respondieron que esa parte iba a cambiar cuando finalizara el curso. Me imagino que aún no está activo porque el curso va a finalizar el día de mañana. Legalmente, mañana finaliza al momento de finalizar la clase. Ya ustedes tendrían que tener todas las unidades completas en el sentido de haber realizado los test y haber hecho también los test más importantes. Bueno, todo es importante, pero el examen de medio curso y el examen final tienen bastante ponderación, los cuales deben estar aprobados arriba de 8. Entonces, según lo que me explicaron al finalizar el curso, a lo más quizás por ser noche, tal vez ya el siguiente día ustedes ya podrán descargar la plataforma, podrán descargar el diploma de la plataforma. Pero igual, voy a pasar otra vez el mensaje para ver qué me dicen y así recordarles para que ellos estén pendientes y cambiar el estado de cada uno de ustedes. No sé si les han estado llamando para realizar algún tipo de monitoreo, motivarles a avanzar, si alguien se ha quedado un poco atrás. O ya todos están al 100. O casi al 100, porque aún nos hace falta una clase. Implicaría que tenemos todavía un día para poder seguir avanzando y ponernos al día. Así que ya antes de la clase, el día de mañana debemos de tener todo listo. Los test resueltos y los dos exámenes más importantes, que es el de medio curso y el de final de curso. Si al finalizar la clase ustedes aún siguen sin poder descargar diploma, nos notifican en el grupo para que así las personas que están encargadas de soporte técnico estén ahí pendientes y ellos puedan darle una solución o tal vez una respuesta más certera sobre lo que va a seguir, sobre el procedimiento para que ustedes descarguen su diploma. Vaya, ¿alguien más podría contar su experiencia al trabajar con tablas dinámicas? ¿Lo han practicado? Fíjese, ingeniero, que yo solamente para hacer los ejercicios propuestos. Y sí, ya anteriormente había trabajado con tablas dinámicas, pero ahorita con todas las clases, pues he venido a entender mejor cómo es que se maneja todo y a entender cómo resumir de una manera, por así decirlo, correcta la información dentro de una tabla dinámica. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro punto más importante todavía porque vamos a aprender a utilizarlas con gráficos. Nosotros hemos tal vez trabajado, bueno, tal vez ya hemos trabajado con gráficos dinámicos, pero la mayoría empezamos trabajando con tablas sencillas, es decir, tablas así, las comunes que usted le pone las selecciona y le aplica, le da formato de tabla. A lo mucho, a veces eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, o hasta el momento, eso sí, así lo hemos hecho. Y también los gráficos sencillos. Usted a partir de una tabla, de una base de datos, quiere tabular los datos y inserta un gráfico normal. En el gráfico normal, si usted quiere realizar algún tipo de modificación, ya ese gráfico no le sirve, usted lo que tiene que hacer es volver a crear un nuevo gráfico, hacerlo de cero.
Algo muy bonito, intuitivo, es trabajar ya con los gráficos dinámicos, porque estos van de la mano de las tablas dinámicas. Si les ha parecido interesante y les ha gustado las tablas dinámicas, ya ahora combinada con gráficos dinámicos les va a parecer aún más atractivo, porque estamos representando los datos en tabla de una forma más entendible, más comprensible, porque como dice el compañero, ahora gracias a la clase ya nosotros hemos entendido mejor o hemos analizado mejor la forma de cómo presentar los datos. Entonces, al presentarlos mejor los datos, los podemos graficar y el gráfico va a ser todavía más entendible, a tal punto que el gráfico se puede decir que va a hablar por sí mismo, no va a ser necesario que nosotros estemos dando así tantas explicaciones sobre el contenido del gráfico, qué significa tal columna si lo hacemos en columna, qué significa tal porcentaje si lo hacemos en una gráfica de pastel o circular. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a iniciar compartiéndoles pantalla. ¿Me pueden indicar si ya se les está compartiendo, si les está apareciendo? Sí, ingeniero, ya se mira. Ok, muy bien, gracias. Bueno, tenemos nuestra agenda. Vamos a pasar a lo que son los objetivos. Recorrido en plataforma, desarrollo de contenido, desarrollo de ejercicios y las preguntas. Bueno, el objetivo de nuestra sesión es que los participantes van a lograr crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Aunque la de analizar, bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad. No. Lo que hicimos fue actualizar datos. Ok. Según lo que han estudiado en la plataforma sobre un gráfico dinámico, ¿alguien podría decirme qué es un gráfico dinámico? Esmeralda. Joana, ¿nos podría compartir qué es un gráfico dinámico? Por lo que leí en la plataforma, el gráfico dinámico es como lo que se representa en la tabla dinámica, pero con gráficamente, ¿verdad? La gráfica de barra, lineal, la circular, es como una forma más, como dice la palabra, más gráfica de representar los datos en una tabla dinámica. Correcto, muy bien, muchas gracias. Ahora bien, tenemos, ¿qué es un gráfico dinámico? Es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica, como bien lo mencionaba su compañera, y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Ahora bien, nosotros ya hemos aprendido a configurar hasta cierta parte una tabla dinámica. Ahora, y ya vemos que los datos se representan mejor y tienen una mejor comprensión. Ahora ya combinados con gráficos dinámicos es aún mucho más potente, porque al mismo tiempo de que presentamos una tabla, estamos presentando una tabulación de datos. Un gráfico dinámico es similar a un gráfico ordinario creado en Excel. Gráfico ordinario se le entiende como al gráfico normal y tradicional que nosotros tal vez hacemos o hacíamos con más frecuencia.
excepto que traza información de una tabla dinámica. Ya el dinámico trabaja de la mano con una tabla dinámica. Al igual que los informes de la tabla dinámica, los gráficos son dinámicos. ¿Qué significa eso? Que si yo modifico un valor o un campo en la tabla dinámica, mi gráfico dinámico se va a modificar automáticamente, dependiendo de los ajustes que yo haga en mi tabla dinámica. Lo que significa que puedes cambiar un gráfico dinámico actualizando los valores en una tabla dinámica. Ahora, vamos con los pasos sobre cómo crear un gráfico dinámico. Para ello, dice que debemos seleccionar cualquier celda de una tabla dinámica que servirá como base. Para ello, ya nosotros debemos de haber creado antes una tabla dinámica. Para que así nosotros seleccionamos una celda de esa tabla y partiendo de ello nosotros procedemos a insertar el gráfico, que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Aquí tenemos una imagen, tenemos opciones dentro de herramientas de tabla dinámica. Tenemos el botoncito para agregar gráfico dinámico. Hacemos clic sobre él. Ok, después se mostrará el cuadro de diálogo insertar gráfico, de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar, como mencionaba la compañera, gráfico de columnas, un lineal, circular o de pastel, como nosotros comúnmente le llamamos, barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Estos gráficos se van seleccionando acorde al tipo de información que nosotros vamos manejando. Unos gráficos, a veces cometemos el error de que tenemos cierta información y lo combinamos con un gráfico con el cual se nos hace un poco difícil la interpretación. A ver, una vez que ha seleccionado el gráfico deseado, perdón, Excel lo insertará en la hoja de trabajo. Aquí ya tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de lo que es una tabla dinámica, que es el primer paso que nosotros debemos de tener. Y partiendo de ella, podemos generar nuestro gráfico dinámico, en el cual aquí en nuestra tabla dinámica, si nosotros cambiamos algunos parámetros en la forma de representar los datos, se actualizará el gráfico automáticamente. El gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica, lo que les estaba explicando. Pero también dice que de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Es decir, que si nosotros cambiamos parámetros o algunos campos directamente en el gráfico, la que se va a actualizar es la tabla dinámica. Ahora bien, pasos para eliminar un gráfico dinámico. Súper difícil, por cierto. Lo único que tenemos que hacer sería seleccionar el gráfico dinámico y luego vamos a presionar la tecla suprimir o la tecla delete. Eso dependiendo ya de nuestro teclado. En unas dice suprimir y en otras sería delete, para que lo tomen en cuenta. De esa manera nosotros vamos a estar eliminando gráficos que ya no vamos a necesitar. Ahora vamos a pasar a lo que es la plataforma. Ok.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. Sorry. Muy bien, gracias. Ok, vamos a reproducir el video y compartir sonido. Me indican si no están escuchando, si no se está reproduciendo algo. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás 4 tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre la cual ha sido elaborada las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al icono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta del código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. ¿Cuánto tiene cada departamento? Es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores, y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas 3 pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar, doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo.
y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte, en esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahora vamos a trabajar ya en lo que es nuestro libro. De los gráficos dinámicos. Como podemos observar en este momento, nosotros solo contamos con lo que es la base de datos. Vamos a construir una tabla dinámica con los siguientes elementos aquí, con los enunciados que nos está solicitando. Pero antes vamos a corregir esta parte. Ahora sí, ya podemos observar que aquí hay dos filas combinadas. Aquí tenemos la fila 2 y la fila 3. Y para evitar que nos aparezca un campo en blanco, vamos a corregirlo. Vamos a seleccionar todo. Ahora, como ya sabemos que este es el problema, ya no es tan necesario que vayamos a aplicar borrar formato. Como ya sabemos que están combinadas, procedemos a descombinarlas. Ahora voy a cortar los encabezados, control X, y los voy a pegar en la parte inferior. Ahora sí, ya tenemos nuestra tabla lista. ¿Alguien me podría orientar sobre los pasos a crear para crear una tabla dinámica? Porque ahora vamos partiendo de cero. Primero seleccionaríamos una celda de la tabla. Ok. Muy bien, ahora. Insertar. Ya estoy en insertar. Sería tabla dinámica. Ajá, tablas dinámicas recomendadas y tabla dinámica en blanco. Hacemos clic sobre ella y nos aparece ya nuestra tablita. Vamos a copiar este enunciado que nos está diciendo aquí en la tabla número 1 para pegarlo aquí donde tenemos nuestra tabla dinámica y así evitamos ir a la base principal
para ver qué nos pide. Ahora bien, ¿cómo vamos a alimentar nuestra tabla dinámica? ¿Cuáles son los campos que voy a necesitar acá? Me está pidiendo suma de puntos por deportista y prueba. Dentro de los campos... ¿Perdón? Sería el puntaje y el competidor. Puntaje y el competidor. Y me está diciendo suma de puntos por deportista y prueba. Revisemos nuestra tabla dinámica. Tenemos en nuestra tabla para país, aquí ya tenemos los países. En competidor tenemos los nombres y en disciplina tenemos las diferentes áreas de barra, de piso, en las cuales ellos han estado participando. Y tenemos el puntaje que ellos han estado obteniendo. Entonces, la primera nos dice suma de puntos por deportista y prueba. ¿Nos haría falta algo más o está bien así? ¿Qué opinan los demás? Falta todavía ahí por disciplina. Muy bien. Le agregamos el campo de disciplina. Ahora sí, ya vemos que aquí nos va presentando la tabla dinámica por cada uno de los deportistas, Alberto, Alex, Carlos, y para cada uno de ellos me muestra las diferentes disciplinas o juegos en los cuales ellos han estado participando, y en la suma de puntajes me muestra el total de puntos obtenidos por él en todos y también el puntaje obtenido en cada una de las disciplinas. En filas tenemos competidor, disciplina, y en valores tenemos la suma de los puntajes. Ahí estamos bien. Ahora ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué procedería para generar nuestro gráfico dinámico partiendo de ella, según lo que hemos estado estudiando? Ya tengo lo primero, lo que me menciona la teoría, que es tener una tabla dinámica. Voy a cambiarle el nombre, tabla dinámica 1. ¿Cómo voy a hacer para insertar un gráfico dinámico? Insertar. Primero tiene que hacer clic en una celda. Ok, muy bien. Vamos a hacer clic en una celda de la tabla y ahora sí nos vamos a insertar. Y luego, ¿cuál sería el campo o el botoncito que vamos a presionar ahora? La opción. Gráfico dinámico. Gráfico dinámico, muy bien. ¿Qué tipo de gráfico me sugieren para representar estos datos? Tenemos columnas, líneas, circular, barras. Columnas. Muy bien, perfecto. ¿Qué estilo? Tenemos columnas agrupadas, apiladas, columnas 100% apiladas, agrupada en 3D. ¿Les parece esta agrupada en 3D? Sí, está bien. Ok, perfecto. Seleccionamos esa columna agrupada en 3D y ahora hacemos clic en aceptar. Vamos a ampliar el tamaño del gráfico. Para ello, nuestro gráfico debe de estar seleccionado y vamos a ampliarlo por las esquinas. Aquí tenemos, ¿ves? Podemos ampliar de esta parte. Ampliarlo hacia arribita. Aquí tenemos espacio, aquí tenemos más espacio, lo vamos a ampliar de esta esquina derecha inferior. Para que así se observe mejor el contenido, porque este gráfico está bastante grande, está bien amplio. Ahora bien, ¿se recuerdan que el gráfico dinámico depende de la información que nosotros tenemos en nuestra tabla? Para ello, si nosotros hacemos algunos cambios, al momento de hacer los cambios en la tabla, estos cambios se van a estar reflejando en nuestro gráfico dinámico.
Aquí nosotros podemos reducir la información que nosotros queremos estar mostrando. De manera que aquí está amplia toda la, aquí tenemos toda la base. Pero ¿qué tal si a nosotros nos importa un deportista en especial, un competidor? Miren, aquí voy haciendo clic en el menos para ir reduciendo a todos los vendedores. Ay, los vendedores, perdón. Los jugadores, competidores. Ok, aquí está ya. Miren, hemos resumido nuestro gráfico y nuestra tabla de manera que nos presenten solo los nombres de ellos y el puntaje obtenido. El puntaje obtenido en todas las disciplinas. Aquí están toditos. Ya si yo quiero mostrar, por ejemplo, aquí tengo a Edson. Me imagino Edson A, Antonio, Alberto, como sea. Aquí está. Aquí está la gráfica, la barrita de él. Entonces, voy a ubicarme aquí sobre Edson, en la fila 8. Y despliego, hago clic en más para poder ver todas las disciplinas de él. Yo sé que aquí me está mostrando que él tiene un total de 91 puntos, pero yo quiero saber cómo están distribuidos esos puntos. Para ello despliego, quiero verlo más a detalle y aquí veo que en 100 metros él obtuvo 14, barra 7, bicicleta 5, caballete 9. Disco 11, garrocha 11, jabalina 5, mancuernas 11, patín carrera 8, piso 10. Modificamos, lo ocultamos y nuestro gráfico dinámico se actualiza también. De esta manera no tenemos que estar haciendo un gráfico dinámico por cada enunciado que necesitemos al momento tal vez de estar haciendo una presentación formal, de estar compartiendo con los demás ejecutivos, así en una reunión importante de fin de mes tal vez, un montón de gráficos, tener captura, sino que usted abre su libro de Excel y comienza a presentar los datos y no es necesario que en el momento usted esté inicio, insertar y seleccionando cada vez un gráfico. Los estamos modificando y usted va mostrando todo. Si quiere mostrar todo como está al inicio, simplemente ampliamos. Vamos aplicando clic en cada uno de los deportistas. Y así sucesivamente. Y tal vez de repente alguien no quiere conocer por competidor, sino que le dice que quiere que se los muestre por país. Entonces usted sencillamente quita el cheque de competidor y selecciona país. Y aquí los tenemos ya. Desplegamos. Vamos a ir reduciendo. Aquí está. Metros, suma de puntaje. País. Ahora podemos irlo modificando también y tal vez aplicarle un filtro. Vamos a seleccionar país de acá de las filas y lo podemos pasar para los filtros. De esa manera, mire, nuestra tabla dinámica ha cambiado y en la fila 1 me aparece esta lista desplegable para país. En este momento se están mostrando todos, pero ¿qué pasa si yo despliego y selecciono que quiero ver solo los puntos para Argentina? Selecciono a Argentina y luego hago clic en aceptar. Miren acá, en la columna B aparece ya el país que yo he seleccionado. Y me parece el total de puntos que ellos obtuvieron.
y la distribución en cada una de las disciplinas. Y asimismo, nuestro gráfico dinámico se actualizó. Bien, ya creamos un gráfico dinámico partiendo de una tabla dinámica. Ahora vamos a crear una nueva hoja y voy a copiar el enunciado de la tabla número 2 y lo voy a pegar aquí. En esta hoja vamos a estar haciendo el siguiente TD, tabla dinámica 2. Ya está. Bueno, vamos a crear una tabla dinámica desde esta hoja y teniendo nuestra base de datos en otra hoja diferente. Para ello, nos dirigimos a la pestaña Insertar, luego seleccionamos Tabla Dinámica. Nos va a aparecer esta opción, esta ventanita, en la cual dice seleccione una tabla o rango. Entonces, nos ubicamos en esta área y nos dirigimos a la hoja donde tenemos nuestra base de datos. Vean, al momento de hacer clic sobre la hoja, aquí dice que estamos llamando a la hoja gráficos dinámicos, como así se llama esa hoja. Muy bien, entonces selecciono mi matrix o mi tabla, mi base, como nosotros le llamemos. Control, Shift y flecha hacia la derecha para seleccionar hasta puntaje y luego sin soltar Control, Shift y la flechita de dirección hacia abajo me lleva hasta el final de mi base. De esta manera mi rango ya está seleccionado y aquí están los puntitos que indican toda mi selección. Ahora vamos a hacer clic en aceptar. Ahora voy a hacer clic donde dice tabla dinámica en blanco. Pero no me la mostró donde yo quería. Bueno, la siguiente vamos a hacerlo directo del gráfico. Tiene que salir. Vale. Bueno, ¿qué enunciados vamos a hacer aquí en nuestra tabla dinámica? ¿Qué campos, perdón, vamos a seleccionar para cumplir este enunciado? ¿Qué campos vamos a seleccionar? Dice suma de puntos por país y prueba. Puntaje. Puntaje. País. Muy bien, país. ¿Cuál sería? La prueba. Y la prueba en este caso sería la disciplina. La prueba de 100 metros, las barras, bicicleta, caballete. Aquí ya la tenemos. Ahora vamos a seleccionar una celda y vamos a insertar nuestro gráfico dinámico. Para ello nos vamos a la pestaña Insertar y selecciono gráficos dinámicos. Tenemos nuestras columnas. Ahora sí vamos a seleccionar una de barras para ir viendo los diferentes gráficos. Y hacemos clic en aceptar. Lo podemos ampliar. Vale. Y de igual manera, aquí nosotros podemos ir seleccionando si queremos mostrar todas las disciplinas o simplemente que aparezcan los países con el puntaje que han obtenido cada uno de ellos. ¿Sí? Al momento de modificar mi tabla, se modifica mi gráfico dinámico. Si yo quiero modificarlo directamente desde el gráfico, selecciono mi gráfico y me puedo ir a país haciendo clic sobre la flechita, sobre él,
y aquí yo marco, aquí ya está automáticamente seleccionado todo, pero si yo quiero países exclusivos, por ejemplo, quiero ver a Uruguay y a Colombia, marco los dos y ahora hago clic en aceptar. Cambia mi tabla y también mi gráfico. Ahora voy a modificar mi tabla y yo quiero que me muestre las diferentes áreas para conocer la distribución. La distribución de los puntos que ha obtenido ese país. Luego lo minimizo y quiero conocer las de Uruguay. Ahora sí. Esa sería la tabla dinámica de D3. Voy a repetir el paso porque no seleccioné la opción correcta. Vamos a hacer la 3, así como voy a seguir insistiendo. Aquí está. Tabla dinámica. Ahora me voy a insertar. Selecciono de una tabla o rango de origen. Aquí sí. Esta es la opción que quería mostrarles antes. Selecciono mi rango. Seleccioné erróneamente. Aquí está. Ahí está. Ahí está, sí. Y aquí me aparece de un solo marcado hoja de cálculo existente. Y como yo ya tengo aquí mi celda seleccionada, bueno, yo ya había hecho clic en esta celda cuando me fui a insertar. Entonces aquí se me va a insertar la tabla. ¿Vale? Hoja de cálculo existente y la ubicación que sería esta celda. Ahora sí, aceptar. Bye. De esa manera puedo crear una tabla de datos en una hoja existente y llamar a la base de datos que estaría en otra hoja. Tabla dinámica 3. Ay, Dios santo, me equivoqué al ponerle los nombres a esto. Ay, no. Qué desastre. ¿Cómo soy yo que no me... Espérate. Bueno. Suma de puntos de país y deportista. Bueno, la idea aquí era demostrarle que ustedes pueden tener una hoja ya establecida y de esa hoja llamar, crear una tabla dinámica llamando la base de datos. Bueno, aquí se me dio otra vez. Ok. Me equivoqué también en copiar el enunciado y era eso. Ese fue el error que copié el enunciado incorrecto. Ahí está. Vaya. Vamos a realizar la tabla dinámica 4. Ya corregí ahí. Encontré mi fallo. Bueno, ¿cómo sería esta base de, cómo sería esta tabla? Me está pidiendo la media de puntos por país y prueba. Vamos a seleccionar país. La prueba en este caso sería la disciplina y puntos, el puntaje. Aquí está. Pero me está pidiendo la media de los puntos. Entonces voy a cambiarle aquí la función, en este caso no sería suma, sino que sería promedio. Función promedio y aquí de esta manera ya podemos observar la media de los puntos que se han obtenido. Por país, para Argentina, para Brasil, para Chile.
Ok. Ahora seleccionamos una celda y nos dirigimos a insertar. Tenemos gráfico dinámico y vamos a seleccionar este de columnas. Y hacemos clic en aceptar. Movemos nuestro gráfico, lo seleccionamos y arrastramos. Aquí está. Ahora vamos a modificar los criterios desde el gráfico. Seleccionamos el gráfico, seleccionamos el país, vamos a quitarle la selección de todos los países y ahora solo quiero ver para Ecuador. Y hago clic en aceptar. Bueno, así estaría. Ahora quiero enseñarles cómo crear un gráfico dinámico sin tener una tabla dinámica. Hasta el momento hemos creado primero la tabla dinámica para luego crear el gráfico. Vamos a hacer, por ejemplo, la de el enunciado número 1. Que dice suma de puntos por deportista y prueba. Lo voy a copiar. Y a esta hojita le voy a colocar gráfico dinámico 1. Voy a tratar de dar más atención a lo que hago. Voy a presionar. Bueno. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer primero? Nos vamos a insertar y luego vamos a seleccionar gráfico dinámico. Ahora aquí me pregunta, ¿seleccione una tabla o rango? ¿Qué creen que debo seleccionar ahí? La base de datos. Muy bien, me voy a dirigir a la base de datos que es gráfico dinámico. Y como ven, ya cambió el nombre, ya le agregó que estoy llamando a la hoja. Y selecciono desde país, control shift derecha y flechita hacia abajo. Ya tengo seleccionado mi rango. Y dice, elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Yo ya elegí que lo quiero en una hoja de cálculo existente. ¿Y cuál es la ubicación? Es esta celda que yo ya marqué al momento de iniciar el proceso de que quería insertar. Ahora bien, hago clic en aceptar. Y vean, tengo mi tabla dinámica en blanco y mi gráfico dinámico en blanco. Ahora ya puedo iniciar a darle vida a la tabla para que así se vaya generando mi gráfico dinámico. Ustedes ahora ya conocen dos formas de crearla. Si todavía ustedes no tienen creada su tabla dinámica, lo pueden hacer desde cero, así como lo hemos hecho en este momento. Nos fuimos a insertar. Y seleccionamos gráfico dinámico. Muy bien. En este nos está pidiendo la suma de puntos por deportistas y pruebas. Seleccionamos la tabla y seleccionamos los puntos, el puntaje. Miren, seleccioné puntaje. Él automáticamente le puso la función a los puntajes que hizo una suma de todos los puntos que se obtuvieron y me muestra ya el gráfico con el total y acá un poquito como que se pasa de los 1000 aquí por acá. 1050 por ahí. Y así sucesivamente, según nosotros vayamos agregando campos, así se va a ir llenando nuestro gráfico. ¿Qué otro campo vamos a seleccionar? El competidor. El competidor. Aquí está ya.
Suma de puntos por deportista y prueba. Ya los tenemos. Si modifico mi tabla, si yo no quiero verlos a todos y quiero ver a Pablo, selecciono a Pablo, el filtro para Pablo, cambio mi tabla y cambio mi gráfico. Si yo deseo personalizarlo, selecciono mi gráfico y me aparecen las opciones, herramientas del gráfico dinámico. Vamos a hacer clic en diseño y de esta manera nosotros podemos seleccionar estilos que nos aparecen aquí. Aquí nosotros podemos seleccionar el que más nos guste, el que vaya acorde al tipo de presentación que nosotros estamos haciendo en el momento. Bueno, vamos a seleccionar este estilo 3. Si yo aquí le quiero agregar, por ejemplo, quiero conocer el puntaje del competidor y también por el país, agregamos al país. Vamos a quitar esto. Y vamos a seleccionar todos para que aparezcan todos los competidores. Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda? ¿Necesita que realicemos algún paso de lo que hemos hecho para crear gráficos dinámicos? Bueno, si no, voy a escoger a alguien para que me ayude a crear un gráfico dinámico de cero. Voy a crear acá una hoja nueva, esta sería gráfico dinámico 2. Y el enunciado bajo el cual vamos a crear el gráfico sería esta, la tabla dinámica 3. Bueno, vamos a ver por acá los participantes. María Natalie, ¿nos podría ayudar, por favor? Hola, hola. María, Natalie. Bueno. Wendy. Hola, hola. Ok, ¿nos puede ayudar a crear un gráfico dinámico de cero? Ok, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Pues sería seleccionar una celda. Nos vamos a insertar. Ok, seleccionamos la celda y nos vamos a insertar. De ahí de insertar. Va a disculpar porque estoy con el teléfono, pero. Sí, no, descuide. Gracias por ayudar. No hay problema. Sería entonces, seleccionamos gráfico dinámico. De ahí vamos a seleccionar lo que es los datos. Ok. Nos ubicamos ya aquí, aparece por defecto donde está nuestra tabla o rango. Y nos vamos a la base de datos. Muy bien, gráfico dinámico. Ok. Seleccionamos nuestro rango. Recuerden que para seleccionarlo todo más rápido, presionamos la tecla Control, luego Shift, no la soltamos y presionamos la flechita de dirección hacia la derecha. Y siempre manteniendo presionado el control más shift, la flechita hacia abajo. Y así ya tenemos nuestro rango. Muy bien, ahora. Pues ya tenemos la ubicación, que es la celda que seleccionamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Le damos a aceptar. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestra tabla y nuestro gráfico dinámico en blanco.
seleccionamos el gráfico para moverlo y ubicarlo mejor para que no esté así sobre nuestra tabla. Muy bien. Según el enunciado, ¿qué campos podemos utilizar para llenar nuestra tabla dinámica? Pues sería puntaje. Muy bien. País. País. Competidor. Competidor y de disciplina, pues porque sería la prueba, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Prácticamente todos. Sí, eso sería todo. Así nos quedaría ya nuestro gráfico. Muchas gracias por participar, por ayudarme. Bueno, en la orden. Ok. Vaya, se ve, pueden observar que está bien chiquitito, reducidito todo. Nos tenemos que quizás incluso hasta acercar para ver qué dice por ahí. Entonces lo vamos ampliando. Dejaré un poquito el zoom. Y acá, bueno, ya lo tenemos. De igual manera, aquí yo puedo ir reduciendo los campos y mostrar el que necesite en ese momento. Eso es lo bonito de estos gráficos, que ellos van actualizándose según nosotros vayamos realizando los cambios. Si alguien en este momento dijera, ah, yo quiero ver los valores de Ecuador. Desplegamos, hacemos clic en el más aquí a la par de Ecuador y se nos despliegan, los competidores que tenemos para ese país. En ese caso tenemos a Alex y a Esteban. Alex obtuvo un total de 79 puntos y Esteban un total de 74. Y aquí podemos observar la distribución que todos ellos, la distribución de cómo están esos 79 puntos en cada una de las disciplinas. Si yo quiero minimizar a Alex, ¿ves? Reduzco y se minimiza el gráfico de él y solo me muestra los 79. Y ahora, aquí en mi gráfico, solo estoy viendo los resultados que Esteban obtuvo en cada una de las disciplinas. En metros, en barras, bicicleta, caballete y disco. Ahora vamos a aplicarle diseño. Seleccionamos el diseño que más nos convenga. Y por último, ya si nosotros no necesitamos nuestro gráfico, lo que podemos hacer es eliminarlo. Vamos a eliminar el primero que hicimos acá de nuestra tabla dinámica. Selecciono el gráfico y ¿qué voy a hacer ahora para eliminar el gráfico? Ya lo seleccioné, ya está seleccionado mi gráfico. ¿Qué puedo hacer ahora? La tecla suprimir. Muy bien. Presionamos la tecla suprimir o delete dependiendo de nuestro teclado. Y así ya eliminamos nuestro gráfico sin ningún problema. Y así solo me quedó mi tabla dinámica. Si en un futuro yo necesito un gráfico, voy a repetir los pasos porque ya aquí ya tengo mi tabla dinámica. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda sobre lo que hemos hecho? ¿Qué les han parecido los gráficos dinámicos? Pues de mi parte, me ha parecido bastante bien porque es como una manera gráfica, valga la redundancia, de representar la información que tenemos en una base de datos o en una tabla dinámica. Es como sería un plus, ¿verdad? En algún tipo de informe. Exacto. Ya ustedes presentando sus informes utilizando gráficos dinámicos, van a decir, wow,
¿cómo maneja Excel? Este muchacho sí sabe. Entonces ya ese tipo de cositas al nosotros implementarnos nos ayuda a ir mejorando profesionalmente porque nosotros vamos aprendiendo. Esto de tablas dinámicas es bastante bonito, lo de los gráficos. Bueno, Excel tiene un sinfín de herramientas que nos ayudan a nosotros y cuando las descubrimos decimos a veces, señor, ¿cómo no supe esto antes? Y a veces nos ahorramos una infinidad de trabajo y como lo desconocemos, pues vamos haciéndolo así a manera a pie, como decimos, despacio. Y a veces eso se nos hace un poco largo el proceso, grande, amplio, y ya cuando lo descubrimos vemos que qué bonito, Excel es bien intuitivo, podemos pensar que es algo difícil al inicio, pero recuerden que no nacemos aprendidos, todos los días vamos aprendiendo y yo también voy aprendiendo con ustedes porque ustedes van generando preguntas y a veces yo como que no le había tomado importancia a ciertos detalles, ustedes me los hacen ver y ya nosotros vamos aprendiendo, aprendo de ustedes. Recuerden que todos tenemos diferente forma de pensar, de relacionar, de interpretar los datos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que vayan avanzando en plataforma o que ya esté todo al 100%. Y los espero el día de mañana a la misma hora. Mañana estaríamos ya finalizando nuestro curso. Nos podemos poner ahí guapos, hermosas, porque vamos a tomar la fotografía de fin de curso. Vamos a activar la cámara todos al final para realizar un screen y ya con eso vamos a dar por finalizado. Se los aviso para que así no se vayan a sorprender mañana y me van a decir no me dijo o no quiero porque no puedo. Así es que ya están avisados. ¿Les parece? De acuerdo, ingeniero. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces pasen feliz noche y ha sido un gusto estar con ustedes. Mande. Una pregunta, fíjese que me conecté algo tarde. Habló sobre los diplomas, ¿verdad? Uh-huh. Pero no alcanzé a escuchar lo que dijo. Sí, me estaban comentando sobre una parte que aparece que ustedes están como asistentes y que de esa forma no pueden generar diploma. Yo consulté esa parte porque ya días alguien me preguntó también y me dijeron que esa opción se va a habilitar hasta que el participante logre el 100% y que se finalice el curso y se finaliza y ya tiene todo listo al 100, entonces se le va a habilitar la opción de que lo pueda descargar. Eso lo hacen ya ellos al verificar que ya terminamos curso y que ustedes han cumplido con los requisitos, que tienen todos los test realizados y han hecho los dos test también que son principales. Todo es importante, los test de lecciones y los dos exámenes de curso, de medio y de final. Entonces, al tener todo eso ya completo y verificado, ellos les van a habilitar la opción de descargar diploma. Pero si ustedes al finalizar el curso no lo ven, no les aparece, pueden escribir en el grupo de WhatsApp para que las personas que están en el grupo, como encargados de soporte técnico y personal administrativo, les dé una respuesta o ellos agilicen el trámite. Ah, ok. Sí, ¿sí? Creo que eso sí lo alcancé a escuchar, solamente que tenía dudas porque yo tengo el 100% ya. Uh-huh. Y no me parece eso, ¿verdad? Sí, entonces esperaríamos mañana a finalizar el curso después de la clase. Si en el transcurso de la noche no lo hacen, me imagino que ya el día sábado sí va a estar habilitado. Entonces esperemos al día sábado. Si el sábado no aparece, entonces comencemos a consultar en el chat. O también a mí y así yo paso el reporte. Entonces, bueno, si no hay más por el momento, hasta aquí llegamos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Adiós.